para entrega de materiales, un día de festejo, ¿cómo sería? Sí, sí, hoy es un día de festejo realmente, porque este convenio que se firmó con la Mutual y con el Ministerio de Salud Pública, donde hemos capacitado a gente de distintos merenderos de la provincia, a través de una mutual que se llama San Cayetano, y también a través de la Dirección de Políticas Alimentarias, se ha capacitado en celiaquía. Hemos hecho trabajo conjunto con tres direcciones más del Ministerio de Desarrollo Humano y el Ministerio de Salud, donde hemos capacitado más de 100 personas de toda la provincia, y también se les va a entregar la maquinaria para que elabore panadería para celíacos. Porque también se les enseñó una forma de detectar el tema de celiaquía en los niños. Ellos trabajan con niños, en los merenderos, y la forma más rápida de detectar el temprana. Temprana, realmente. Entonces es importante eso para poder nosotros dar una mejor calidad de vida también a todos los sanpolinos. O sea, son políticas desde todos los niveles para que podamos tener una mejor calidad de vida a todos los sanpolinos. O sea que hoy se junta con el material como para poder trabajar todo lo que es la alimentación para celíacos en sus merenderos. Hoy se encuentran con las herramientas, con la materia prima y con la certificación que nos otorga a nivel nacional y la certificación del Ministerio de Desarrollo Humano a nivel celíaco. ¿Se le hace algún tipo de control a futuro, algún tipo de curso, de capacitación después de esta entrega inicial como para continuar con este plan? Sí, se va a hacer un seguimiento de las panaderías y de los distintos merenderos para ver cómo están trabajando en conjunto con la Dirección de Políticas Alimentarias. También se les va a otorgar desde el Instituto Social y con el programa ILAR, delantales y trofias para todas las chicas que se han capacitado. Me decía que son 100 grupos, pero ¿cuánta gente más o menos sería la que se ataca hoy por hoy en general? Hoy se van a entregar más de 100 certificados. Bien. Que son 16 merenderos de toda la provincia de San Juan. Bien. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, uno de los referentes de los diferentes merenderos que tiene la provincia de San Juan y que, bueno, que en la mañana de hoy recibieron herramientas y, bueno, y elementos justamente para poder elaborar su propia panificación, su alimento, para poder proveer a los chicos que a día concursan a estos diferentes merenderos. Bien, seguimos. Federico Gómez también aprovechó porque estuvo presente, como corresponde, es el ministro de Desarrollo Humano, Fabio Abayay. Claro. Que se hace su referente justamente, tiene que ver con esta entrega de diferentes elementos que se hicieron, entrega justamente en la mañana de hoy. Esto decía el ministro de Desarrollo Humano. Bueno, algunos detalles, un poco de esta entrega de herramientas.